Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta sesión que corresponde al curso de Epidemiología Matemática. Vamos a continuar hablando sobre estrategias de control y algunas cuestiones de la teoría de ecuaciones que surgen del estudio de estas estrategias de control, que, como recordarán, son la cuarentena, la vacunación, el tratamiento y las medidas del tipo lavado de manos, usar máscara, etcétera, ¿no? Entonces vamos al pizarrón, vamos a trabajar un rato, a arrastrar el lápiz y vemos qué tanto alcanzamos a hacer hoy. Ok, entonces nos habíamos quedado discutiendo un poco el modelo, un modelo con una vacuna que se pone al nacer, ¿no? O sea, en los susceptibles hay una población que se vacuna y deja de serlo, ¿no? Entonces, los otros se vuelven a infectar, ¿no? Y los infecciosos pueden volver a ser susceptibles. Y luego, pues, habría que pensar qué pasa si los vacunados no están vacunados de forma perfecta, le dicen en la literatura, y vuelven a ser infecciosos, ¿no? Entonces calculamos un R0 que tenía que ver, ¿no? El R0 sin la campaña de vacunación será beta sobre mu más gamma, donde estas eran tasas de salida, y la R que tenía que ver ya con la vacunación, el R0 de la vacuna, es beta por mu más delta xi sobre mu más gamma por mu más xi, donde la xi es la tasa de vacunación, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo interpretamos este es el número reproductivo, el de sin infecciones, y qué tiene que ver ese con el de las vacunas, ¿no? Entonces, si se fijan, acá tenemos como dos pedazos. Tenemos el pedazo que es beta mu más gamma por mu, y beta por delta xi sobre mu más xi. Mu más xi es la tasa de individuos que dejan de ser susceptibles, ¿no? Es decir, son los nuevos, la xi son los nuevos removidos. Y esta delta xi son los que se quedan en la cajita de los susceptibles, ¿no? Los susceptibles van a ser esta fracción delta xi. La beta nos da la tasa de infecciones nuevas, ¿no?
Y acá tenemos la tasa de infecciones nuevas, por los que dejan de ser infectados, ¿no? Ok. Entonces, el número de infecciones secundarias es una proporción de los susceptibles iniciales, ¿no? Y 1 sobre mu por xi, no, 1 sobre mu por más gamma es el tiempo que un individuo permanece infectado, ¿no? Luego, entonces esto sí es una especie de número reproductivo básico, ¿no? Pero como tiene relación con el término de vacunación, podemos obtener una cantidad de vacunados crítica, ¿no? Para la cual podemos reducir el R0 este de acá, debajo de 1, y que no haya nuevos casos infectados. Entonces, si tomamos el límite cuando xi crece de R0 de xi, esto es el límite cuando xi crece de beta por mu más delta xi sobre mu más gamma. Más xi. Ahora en el límite, esto lo podemos separar, ¿no? Como beta mu sobre mu más gamma por mu más de xi. Más beta delta xi sobre más gamma, mu más xi, ¿no? Ahora, cuando xi es muy grande, esta cosa de acá es pequeña, ¿no? Y acá vamos a tener beta sobre mu más gamma. Entonces, esta cosa de aquí se va a ir a cero cuando la xi es grande, ¿no? A ver, vamos a ponerlo. O voy a quitarme porque estoy estorbando. Entonces, esta parte se va a ir a ver al mago. Y esto de aquí es nuestra R0. Luego, esto de aquí se va a ir a xi cuando xi es muy grande. Y acá tenemos otra xi, entonces esto se va a ir a 1. Así que finalmente tenemos que esto es delta por este R0 de acá. ¿Sí? Bien. ¿Cómo está relacionado delta con la eficacia de la vacuna? Si se acuerdan, la delta era como 1 sobre la eficacia. De aquí lo que tenemos es que cuando la eficacia no es muy grande, es decir, delta es pequeña, entonces R0 va a estar debajo de 1, ¿no? Entonces, de aquí que tenemos que epsilon tiene que ser mayor que 1 menos 1 sobre R0, ¿no? Luego tenemos que delta R0 tendría que disminuir, ¿no?
Entonces, ¿cómo encontramos la cantidad crítica de vacunados? Pues vamos a necesitar que el R0 de la vacuna, de una vacuna estrellita, sea R0 menos 1 por mu sobre 1 menos delta R0, ¿no? Tomando esos dos umbrales. Entonces la proporción crítica de población que debe recibir la vacuna viene dada por digamos, no beta, sino una P sub epsilon que depende, que es como 1 sobre epsilon por 1 menos 1 sobre R0. Y nos va a dar una cantidad crítica de población que debemos vacunar para que el R0 disminuya. Ok. Ahora, ¿qué está pasando con este umbral crítico? Eso únicamente nos dice cuando la proporción que tenemos que dar para que el R0 del axi sea menor que 1. Ahora, si suponemos que la efectividad de la vacuna no es ni siquiera cercano a 1, podríamos obtener un comportamiento del sistema inesperado, que es lo que se conoce como una bifurcación hacia atrás. Entonces, vamos a reescribir nuestro sistemita de la siguiente forma. Vamos a hacer S igual a S sobre N y igual a, perdón, la I minúscula I sobre N y la V minúscula va a ser los vacunados como proporción, ¿no? Entonces nuestro sistema va a quedar como S punto igual a mu menos beta SI menos mu menos xi más g gamma y puntito igual a beta SI más beta delta BI menos mu más gamma por i. No, aquí ya estamos tomando estos vacunados que se vuelven a infectar. Y la B punto es los que se vacunan al principio, los que se infectan aunque estén vacunados y los que están inoculados, ¿no? Menos los que mueren. Entonces vamos a buscar los puntos de equilibrio. De la primera ecuación tenemos mu menos beta SI menos mu menos xi más xi gamma i. De aquí vamos a escribir la S, ¿no? Entonces tenemos beta SI es igual a mu menos xi más xi gamma i. Eh,
aquí me está faltando algo. Este lleva una S. ¿Ah? Sí. No, porque son los que dejan de ser susceptibles, se van a los vacunados o se mueren, ¿no? Aquí así. Sí, y así. Y aquí están, ¿no? Ok. Entonces, estos... Ajá. Esto también tienen que estar de este lado. Tengo beta, S, I... Más, mu más xi, S, igual a mu más xi gamma por i. Y entonces S es igual a mu más xi gamma por i sobre beta i más mu más xi. Ahora, tomando la ecuación para V, tenemos 0 igual a xi S menos beta delta BI menos mu B más 1 menos xi gamma I, ¿no? Y vamos a escribir de este lado a la V. Entonces tenemos beta delta BI menos mu B más mu B igual a phi S más 1 menos xi gamma I. De aquí beta delta I menos más mu por B es igual a xi S más 1 menos xi gamma por I. Y la B es xi S 1 menos xi gamma I sobre beta delta I más mu. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos dos? Vamos a escribirlas en la ecuación para I. Y vamos a tener que beta por mu más chi gamma I por beta delta I más mu más delta xi más beta delta 1 menos xi gamma i por beta i más mu más xi. Es igual a mu más gamma por beta delta i más mu por beta i más mu más xi. Sí. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es pensar que beta es una función que depende de i. Entonces podemos pensar en la derivada implícita de la beta en esta expresión. Entonces, beta prima en i igual a 0 es como beta que multiplica a delta mu más gamma mu más xi, sí, perdón, más mu por mu más gamma menos xi gamma mu más delta xi psi menos beta delta mu menos delta 1 menos xi por gamma mu más
sí, todo esto sobre mu por mu más delta xi, psi, ¿no? Ahí tenemos un valor crítico en i igual a 0, que corresponde con el r xi, r0 del xi, psi igual a 1, ¿no? Ahora tenemos una bifurcación para atrás. Tenemos una bifurcación hacia atrás. Si beta prima de 0 es menor que 0. Es decir, si los parámetros satisfacen, que delta mu más gamma por mu más psi más mu por mu más gamma es menor que la chi gamma mu más delta psi más mu más gamma mu más xi delta mu sobre mu más delta psi más delta 1 menos xi gamma mu más psi, ¿no? Ahora, la r de xi depende de forma cuadrática, respecto de la xi, de la i, perdón, ¿no? De hecho, aquí podemos escribir tomando a igual a beta delta mu, b igual a mu por mu más gamma más delta mu más gamma por mu más xi, psi, menos beta mu delta menos mu más delta psi chi gamma menos delta 1 menos chi gamma mu más psi. Y la C como mu por mu más xi por 1 menos r de xi, ¿no? De tal forma que esta expresión de acá la podemos escribir como una polinomial a i cuadrada más bi más c, y buscamos las raíces de eso, ¿no? Pero además podemos escribir los coeficientes a, b y c como funciones que dependen de r de xi, ¿no? Si escribimos eta, a ver, lo escribo de este lado, eta como mu más gamma, que multiplica a mu más xi sobre mu más delta xi, podemos escribir a como r de psi eta delta mu, la b mayúscula es prácticamente es igual, ¿no? Los primeros dos términos, mu por mu más gamma más delta mu más gamma por mu más xi
Psi menos R de Psi eta mu delta, y los otros términos siguen igual, ¿no? Y la C es mu por mu más Psi por 1 menos R de Psi, el R0 de Psi, ¿no? R0 de Psi. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en el espacio fase? Si comparamos R de Psi contra I, vamos a tener una rama en donde tenemos estabilidad. Y una rama de puntos inestables a partir de aquí, que se van a hacer. ¿Dónde está ese umbral? Está, digamos, el 0.4 anda por acá, el 0.2 por acá, y en medio está el umbral, ¿no? En medio de eso, pues más hacia el 0.4. Esto tomando mu igual a 0.01, gamma igual a 3, perdón, la xi como un 1 tramposo, delta es 0.1 y la psi igual a 1. Entonces, ¿qué significa? Aquí es donde tenemos una bifurcación hacia atrás, es decir, se dio una bifurcación en un momento que no es biológicamente feasible, pero tiene su repercusión importante después, ¿no? ¿Qué significa encontrarse con una bifurcación hacia atrás? Pues significa que probablemente el efecto de la vacuna no sea el deseado. Que quizás necesitemos reducir el número reproductivo asociado a la vacuna no debajo del 1, sino de otro umbral más pequeño, incluso donde no tenemos infecciosos, ¿no? ¿Por qué? Porque la existencia de una rama estable de infecciosos se dio mucho más atrás, ¿no? Matemáticamente hablando, ¿no? Lo que se está jugando acá es que no necesariamente va a corresponder el umbral de una vacuna perfecta con el de una vacuna real, ¿no? Entonces, en ese caso vamos a tener una bifurcación para atrás. Ok. Entonces le voy a dejar aquí por esta sesión, y lo que vamos a platicar en la siguiente es qué pasa cuando tenemos ese tipo de vacuna muy específica, pero tenemos dos bichos distintos. Puede haber comportamientos que nos pueden interesar. Una es que la vacuna ofrezca protección, aunque sea menos fuerte, contra las dos cepas. Y entonces tienes una cepa que se reduce mucho y otra que se reduce poquito, ¿no? ¿Qué pasa después de un tiempo? Que la cepa que tenía más presencia va a disminuir y la otra va a aumentar un poco, pero se va a estacionar. En el otro caso, es cuando tenemos una situación más difícil, que es el reemplazo de cepa patógena inducido por una vacuna específica, ¿no? En ese caso va a aumentar los casos de una de las cepas que no se ve afectado en nada por la vacuna, y que en cambio, al ver disminuida la carga de población del otro bicho, va esta a
ocupar el nicho ecológico que deja el primer bicho que sí es afectado por la vacuna, ¿no? Entonces vamos a ver ese con un modelo de gripas y vamos a verlo con un modelo de virus de papiloma humano. Por el momento dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.